Qué feliz, ¿sabes? Feliz por lo que hay en ese vestuario, ¿no? Feliz por mi cuerpo técnico, tío, porque le tiramos una de horas y no nos merecíamos lo que nos estaba pasando. Siempre hablo de merecer. Es un fútbol de eficacia, ¿no? Hoy habéis vuelto a ver el equipo y sobre todo por los chavales. Por los chavales, por la gente que hay detrás de ese equipo. Porque al final me veis a mí, ¿no? Pero detrás de ese equipo hay 22 tíos que trabajan de lunes a sábado, que se dejan la vida. Hay un cuerpo técnico que se deja la vida. Hay gente detrás de academia apretando. Hay una dirección desde arriba que aprieta y el fútbol pues no estaba siendo, o el viento no corría a favor de este equipo. Y estoy feliz por ello. No hemos conseguido nada, porque hemos conseguido una victoria, solo una victoria. Feliz. Al final soy la cabeza visible, soy el responsable de todo lo malo que le pasaba al equipo, que no ganaba. Pero creo que hay un grupo humano ahí detrás que empuja a unos chavales que han corrido y que se han vaciado. Ahí he visto los reservas, ¿no? Como causa ahí arriba, cómo apretaban, cómo disfrutaban como sus compañeros. Y es verdad que esto es ganar, porque es una competición. Pero yo me quedo con el proceso. Con el proceso de cómo han mejorado, cómo han evolucionado, cómo dan la cara por un escudo y cómo trabajan. El resultado es culpa mía que no ganamos. Soy el entrenador. Pero que se valore el trabajo que hacen esos chavales y el trabajo que hace mi cuerpo técnico, que da la cara de lunes a sábado por un premio. Y eso solo son 3 puntos. Pero 3 puntos que nos quitan una tensión, un esfuerzo de ver que cada domingo tras domingo los chavales se esforzaban, trabajábamos y no llegaba. Va por ellos, tío, por esa gente que trabaja detrás y que hoy, pues qué bendito fin de semana con 3 puntos. Qué bendito fin de semana. Nada, eficacia. Yo creo que es un partido de 2 equipos que querían ganar. Ellos se han visto, nosotros hemos estado bien, nos ha costado empezar. Pero el fútbol que estamos viendo en Paterna, que es una pena que la gente no pueda ver a los chicos, que no pueda ver a ese Jesús, a ese Facundo, a ese Adrián, a ese Unai en la portería, al trabajo de Estefan, a cómo corre Esquerdo, cómo trabaja Cova, los cambios, cómo ha salido David, cómo ha salido Fran Pérez. O sea, eso es la pena que tengo. Que la gente hable sin ver a este equipo, cómo trabaja y cómo se esfuerza. Esa es la pena que tengo. ¿Hoy qué han hecho? Seguir trabajando, tener un palo, tener entradas por banda, tener un penalti clarísimo a Estefan, clarísimo. O sea, ¿y qué ha hecho? Fíjate lo que tiene que hacer este equipo. Y me voy a reír porque para que hagamos gol, para que lo haga el lateral derecho, con pierna izquierda, dentro del área, pues fíjate lo que tiene que hacer este equipo para ganar. Hoy se lo merecen todos. No sé, es que si antes en la derrota estaba orgulloso de lo que hacían los chicos, hoy en la victoria estoy mucho más orgulloso. Porque se lo merecían todos los que están ahí adentro. Es que no creo en los cambios, creo en la eficacia. Creo que el equipo necesitaba... Salva el quitarse esa tensión de no ganar, de jugar, de generar, de estar. Yo creo que el equipo hoy ha hecho un buen partido segunda vez, ha defendido muy bien. Un equipo como la Nucía, que genera muchas cosas, no le hemos dejado prácticamente opciones de gol hasta media la segunda parte, que es verdad que aparece ya los nervios. Y hemos hecho lo que hacíamos todos los domingos. Pues fíjate, si nos hubiéramos puesto en el minuto 12 con la de Izquierdo, o el penalti, o la última de la primera parte... Salva, seguimos, tío, seguimos. Hay que vivir el presente, hay que disfrutar de hoy. Tenemos 15 puntos, hay que ir a disfrutar hoy e ir al Coya a sumar 18 para acabar la primera fase con un coeficiente de 1. Y a partir de ahí, a seguir trabajando, a seguir disfrutando del camino, a seguir ayudando a los chicos a que mejoren, que ese es nuestro objetivo, que mejoren. Y yo creo que por eso me da pena que la gente no pueda entrar a Paterna y disfrutar con estos chavales, ¿sabes? Ojalá se pudieran ver los partidos y disfrutaran con ellos, ¿no? Los echamos de menos. Al final, cuando haces tantas cosas y no llegan las victorias, te surgen los miedos, ¿no? Pero bueno, lo dije durante la previa,
Hay chicos ahí que no han perdido dos partidos seguidos. Hay chicos que siempre han estado luchando por conseguir cosas. En el proceso de formación también está el error, también está equivocarte, también está el miedo a competir. Y mejor que hoy, eres capaz de caerte en esa ocasión que te he hecho un trozo. Fíjate, bajamos al que está jugando de 10 a de 8. Metemos dos puntas para ganar el partido. Metemos a los dos bandas frescos para ganar el partido. Si es que ese miedo escénico aparece, claro. Normal, es difícil llevarlo porque son muchas derrotas, son muchas semanas sin ganar. Pero más que todo eso, yo creo que el equipo se rehace y cada golpe que le dan sale más fuerte, ¿no? Y hoy lo ha vuelto a demostrar. Joseda, prácticamente el 90% de minutos, 18 años, juvenil. Jesús, 17 años, 2003, le quedan 2 años de juvenil. Este y otro más. Ese es el proceso de formación. Verlos hoy y que podamos disfrutarlos algún día en Mestalla. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que generan, que crean, que ayudan, que no se han visto superados. Hoy tenían, fíjate, que lo que tenían de enfrente para parar. Y siguen creciendo. Nos ayuda mucho ofensivamente, defensivamente. Y luego son dos chicos que escuchan, que se dejan enseñar. Dos laterales, 2003-2002, segunda B. Prácticamente llevan el 90% de los minutos. Ese es el camino y ese es el peaje que nos cuesta pagar. Hoy han estado muy bien, durante el año han competido y han cometido errores, pero juventud, bendito tesoro, ¿no? Ese es el futuro nuestro. Sí, sí. Hoy, bueno, para Reina, tío, porque al final, vosotros que venís aquí y que disfrutáis, pues hoy nos ha tirado un cable tanto Reina como mi tío Luis, que faltó esta semana. Hoy éramos 13. Éramos 13 en el equipo. Y va por ellos, ¿no? Va por ellos, porque al final nos tiran un cable, ¿no? Hay mucha gente, lo que decía, ¿sabéis? Vosotros venís aquí todos los domingos y vibráis, sufrís, disfrutáis, pero hay gente que está ahí en el día a día con las familias, con el club. Joder, pues va por ellos dos también, ¿eh? Va por ellos dos que hoy nos han tirado un cable de puta madre. Hoy han estado ahí empujando y la última jugada estaban con nosotros defendiendo.